Hola amigas, hola amigos, gracias por estar nuevamente en sintonía de nuestra plataforma La Mesa Redonda. Les saluda Sergio Marín Cuernavaca. Esta mañana de lunes vamos a presentarles algunas informaciones que seguramente van a hacer mucho impacto en la vida nacional. En primer lugar, queremos informarles que hoy la Asociación de Madres de Abril, AMA, presentó en un hotel capitalino una serie de puntos que tienen que ver con el acontecimiento electoral que vamos a vivir los nicaragüenses. Entre otras cosas, ellas dijeron que tienen algunas demandas concretas a todos los candidatos presidenciales o precandidatos, o a los que resulten electos para ser candidatos presidenciales. Dicen las Madres de Abril que no esperan que ninguna persona u organización política, voy a citar textualmente, nos dé algo que nos pertenece por derecho universal. Esto lo dijeron en referencia a la justicia por sus hijos asesinados. Demandaron que cualquier gobierno que asume el poder en el futuro deberá reconocer los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado de Nicaragua a través del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y emprender acciones inmediatas para el acceso verdadero y universal a la justicia. En concreto, AMA exigió a los candidatos que vayan a ocupar los cargos y al próximo gobierno a que se comprometan con el pueblo de Nicaragua y con las víctimas a cumplir las siguientes demandas. Creación de una fiscalía especial que investigue los hechos ocurridos a partir del 18 de abril del año 2018. Derogar la ley de amnistía, ley 996. Derogar la ley integral de atención a víctimas, ley número 994. Respetar la participación autónoma de las diferentes víctimas sujetas de derechos con propuestas claras sobre el proceso de elaboración de una comisión de la verdad y la creación de un tribunal especial internacional que conozca y juzgue los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado de Nicaragua. La ampliación de esta información pueden verlo ustedes en nuestra plataforma La Mesa Redonda. Ya está ahí el texto íntegro y el video lo podrán también consultar. En otro aspecto de la mañana de hoy, también la Asamblea Nacional, dominada por el partido FSLN y sus partidos colaboracionistas, dijeron que van a concertar, ¿verdad? Más bien aprobaron la resolución para la convocatoria de magistrados para que integren el Consejo Supremo Electoral. Veamos el video donde la bancada orteguista aprueba, ¿verdad?, con los colaboracionistas esta convocatoria. Y después les vamos a presentar las reacciones del integrante del GEPRE, del Grupo de Propuestas de Reformas Electorales, Yader Loza, sobre lo planteado o más bien la ruta que hay que seguir para que la oposición pueda aprovechar este momento. Adelante con los videos. Se aprueba la convocatoria para la presentación de candidatos o candidatas a ocupar los cargos de magistrado o magistrada del Consejo Supremo Electoral. Una vez publicada en la Gaceta esta convocatoria, a partir de ese momento, que esperamos sea el día de mañana, comenzará 15 días para que se presenten las propuestas de candidatos. Será el prácticamente la resolución, ¿verdad?, la aprobación de la convocatoria. Escuchemos lo que nos dijo Yader Loza del GEPRE sobre la oportunidad que le brinda a la oposición nicaragüense esta resolución.
Gracias, Sergio, por el espacio y por la pregunta que me haces. Pues yo creo que ahora que ya ha sido instalada la comisión especial y que a partir de mañana, cuando salga publicado en la Gaceta, Diario Oficial de la República, va a entrar en vigencia el plazo de 15 días que tiene la comisión para seleccionar a los candidatos al Consejo Supremo Electoral, creo que el rol de la oposición en este caso es incidir para que esa comisión nombre a magistrados que respondan a criterios de idoneidad y probidad, imparcialidad, independencia. Es decir, magistrados que respondan única y exclusivamente a la constitución política y la ley electoral, y no que respondan a los intereses del partido que los nominó o a los intereses de el gobierno de la República. Me parece que ese es el rol importante que tiene la oposición. Es una oportunidad para que los diferentes sectores presenten esa lista de candidatos y aquí y demostrarle al gobierno que aquí hay personas, pruebas idóneas que tienen la suficiente capacidad para ocupar el cargo de magistrados de forma imparcial e independiente. Creo yo que ese es el principal rol de la oposición. Nunca pensé que elegir una carrera fuera tan complicada, y más cuando alguien te quiere imponer algo que no te gusta. Mi papá estaba con onda que esto era derecho, y mi abuela economía, pero al final yo logré elegir por mi propia cuenta y lo que me gusta. Es como es todas las elecciones. Quiero ser libre para elegir y elegir lo que yo quiera. A la fuerza ni el zapato entra. Yo solo quiero reglas claras y transparentes para tomar mis decisiones. Vos puedes pedir lo mismo. Todos podemos pedir lo mismo. En esta parte del programa, estimados amigos y amigas, vamos a conversar con Hugo Rodríguez, que es analista sobre temas internacionales. Ya está con nosotros Hugo, le vamos a dar nuestra más cordial bienvenida. Y es que vamos a conversar con Hugo porque ayer, el domingo, el Guillermo Lasso, el banquero ecuatoriano, se hizo de la presidencia de la República derrotando a el correísta Andrés Arauz. Vamos a conversar con Hugo sobre algunos aspectos que están influenciando la política en América Latina. Bienvenido, Hugo. Un gusto tenerte por acá. Mucho gusto, Sergio. Gracias. Saludos a tu audiencia. Estamos a la América Latina. Parece que hay un viraje hacia la derecha después de que los países que estuvieron dominados por el famoso socialismo del siglo XXI se está despojando de ese concepto y está virando a la derecha. ¿Cuál es la lectura que podemos hacer de este panorama? Mira, yo creo que lo que hay es una, no un viraje a la derecha, lo que existe es una toma de conciencia cada vez más fuerte en relación al funcionamiento de la democracia. O sea, los pueblos cada vez más se identifican con la democracia y en buena medida las experiencias de luchas sociales de los distintos grupos de izquierda o fuerzas políticas de izquierda que prometían llevar una democracia más amplia, más social, terminó siendo una experiencia negativa en el sentido de que priorizó derechos, o sea, priorizó derechos económicos y sociales por encima de derechos políticos y civiles y políticos. Desde hace varios años, las Naciones Unidas han establecido que los derechos son interrelacionados, no son unos más importantes que otros, de manera tal que subordinar un derecho político político y civil a un derecho económico y social es realmente el mayor daño que se le ha hecho a América Latina, de manera tal que las fuerzas políticas democráticas han venido presentando la opción a los pueblos de
de los espacios democráticos y los pueblos quieren vivir en democracia. Entonces, como una manera de desdeño, los sectores no democráticos o menos democráticos tildan de derechista a todas las corrientes que tiran hacia el centro. Yo creo que de hace más o menos un par de décadas, las fuerzas políticas de América Latina vienen tendiendo hacia el centro. El centro es un sector disputado. Pero una manera de denostarlo es decir que es derecha. Pero la verdad que no es derecha, es centro. La búsqueda es hacia el centro. Todo empuja hacia el centro. Y, por ejemplo, el candidato Lasso, el presidente electo Lasso de Ecuador, aunque muchos lo tildan de derecha, realmente es un hombre de centro, probablemente de centro-derecha. Sin embargo, una de las características más importantes de él es que, a pesar de ser una persona de origen no oligárquico, se destacó como un banquero talentoso y fue premiado por el Banco Interamericano de Desarrollo por haber desarrollado uno de los proyectos más interesantes para bancarizar a los sectores populares a través de la creación del llamado Banco del Barrio. De manera tal que esa lucha por bancarizar a los sectores populares, como por ejemplo en el caso de Nicaragua, ha habido un gran reclamo para bancarizar a los nicaragüenses que envían dinero desde el exterior, con el objetivo de que el dinero pueda canalizarse con más facilidad y de manera más positiva y mayor beneficio. En el caso de Ecuador, Guillermo Lasso desarrolló este proyecto desde hace más o menos más de 10 años y fue premiado de tal manera que proyectó una imagen de una persona positiva, constructiva, aparte de ser una persona de vocación democrática y de credenciales democráticos, siempre se ha destacado por ser una persona honesto, una imagen, una proyección de honestidad que le ha ayudado mucho. Y te digo esto por lo siguiente, porque de conformidad con los datos de la primera vuelta, entre lo que sacó Guillermo Lasso, lo que sacó Jaco Pérez, que fueron 19, casi un piquito pequeño de diferencia, de 0.35% de diferencia, más lo que sacó el candidato de la izquierda democrática, que es el partido del expresidente Rodrigo Borja, entre esas tres fuerzas políticas, prácticamente en la segunda vuelta, Guillermo Lasso se aseguraba el 54%. Sin embargo, por razones no muy claras, Jaco Pérez decidió, probablemente un resentimiento político, personal, etcétera, Jaco Pérez decidió llamar a la abstención y al voto nulo, buscando cómo afectar a Lasso. Sin embargo, ¿qué fue el resultado? El resultado fue que la población que votó por Jaco Pérez no le hizo caso y votó por Lasso. De manera tal que ahí tenemos una lección, que los pueblos hoy en día no endosan el voto al candidato, votan su opción y votan depende de su percepción, cómo están viendo las cosas. De manera tal que lo que ocurrió en Ecuador fue que Jaco Pérez interpuso su interés personal y su ego frente al de su electorado, y su electorado le dio la espalda prácticamente porque le dio los votos a Lasso, con lo cual lo que parecía un empate y una lucha muy reñida, al final de cuentas se despuntó con más de 5.5% de diferencia, lo cual fue una victoria bastante clara. A que veamos cómo la televisión española refleja este último conteo de votos y el gane del señor Lasso en el Ecuador. Veamos el video. Festejos en Ecuador para Guillermo Lasso. El ex banquero conservador se proclamó presidente electo tras su triunfo en el balotaje del domingo. Hoy es un día de celebración. La democracia ha triunfado. Los ecuatorianos, todos ustedes, han usado su derecho a elegir y han optado por un nuevo rumbo. Un nuevo rumbo muy diferente al de los últimos 14 años en Ecuador.
Lasso, quien aglutinó buena parte del anticorreísmo bajo las banderas de la derecha, superaba el 52% de los apoyos con más del 93% de la votación escrutada, según el Consejo Nacional Electoral. El derechista se impuso al economista de izquierda Andrés Arauz, delfín del expresidente Rafael Correa, quien captaba un 47% de los respaldos. Arauz reconoció la derrota y felicitó a Lasso por su triunfo electoral. Este es un traspié electoral, pero de ninguna manera es una derrota política ni moral. Lasso consiguió revertir el revés de la primera vuelta y convertirse en el próximo presidente de Ecuador en su tercer intento, tras las derrotas de 2013 y 2017. Pero el futuro presidente deberá... Hugo, este reporte nos indica pues claramente, ¿verdad?, la victoria del señor Lasso. ¿Cómo se inscribe estos nuevos resultados electorales para el acceso a la presidencia en el Ecuador en el concierto de América Latina? Para empezar, Nicaragua, en su lucha por la democracia, mantiene un voto seguro en la OEA. ¿Es correcta esa lectura? Digamos que el voto de Ecuador se mantendrá igual al del actual presidente Lenín Moreno, en la medida de que son parte de un consenso en función de apoyar una salida cívica y democrática a la crisis política que atraviesa Nicaragua. Me parece a mí que en este sentido no hay variantes. Y donde todavía no se sabe el resultado es en Perú, que ayer justamente también se dieron elecciones en primera vuelta y el voto quedó prácticamente disperso, aun cuando hay ya tendencias marcadas de que pasarán a segunda vuelta el candidato que ocupó el primer lugar con casi 18%, que fue Pedro Castillo, y no estoy seguro si ya está fija Keiko Fujimori o Hernando de Soto. Probablemente eso se va a dilucidar en esta semana, porque el conteo de acta por acta va muy lento. Sin embargo, Castillo es una figura que está muy ligada a Maduro y que tiene un discurso muy, muy similar al de Maduro, a pesar de que es un candidato muy, muy, muy outsider y también una persona que tuvo la característica de haber hecho su campaña en el interior, básicamente en el interior del país, y por consiguiente estuvo muy fuera del foco principal de los grandes medios de comunicación de Lima, de manera tal que hasta la última semana fue mencionado cuando ya de alguna u otra manera su nombre circulaba fuertemente en todas las provincias. Y paradójicamente, él no hizo campaña en Lima, sin embargo, cerró su campaña en Lima. Y cuando cerró su campaña en Lima, que es una ciudad que tiene más del 70% de habitantes de provincia, al final de cuentas se hizo notar un gran arrastre y se reflejó en el resultado. Aunque es un resultado bajo, 16%, la diferencia con el resto de los candidatos lo llevó a prácticamente encabezar las listas. Y en el caso de Castillo, cuando me refiero a la duda que existe al respecto, es porque Castillo ha dado declaraciones de admiración hacia el régimen cubano y ha exaltado algunos aspectos del gobierno cubano, casi casi dando a entender que a él los quisiera para Perú. Y también ha dado declaraciones bastante confusas en relación a la inversión extranjera, de manera tal que ha disparado las alarmas hacia sectores que tenían temor hacia la candidata de Fujimori, sin embargo ahora resulta que les da más temor la posibilidad de una victoria de Castillo. Y entonces en el sector de lo que sí, en el caso de Perú, podemos llamar la derecha, que lo representa la candidata Fujimori, que ha venido desde hace varios meses buscando el centro,
se encuentra con otro candidato que es un peso pesado de la economía, como es Hernando de Soto, que también ha sido una persona cerca, que fue cercana a Fujimori, fue más bien quien ayudó al programa de Fujimori y contribuyó mucho a que la economía se estabilizara y se desarrollara y se prácticamente se reactivara. De manera que lo que tenemos ahí es la posibilidad de que si lo que todos los analistas peruanos señalan, que es que Castillo no va a poder ganar en la medida que va a haber una especie de cargamontón contra su candidatura, pues entonces en el Perú podremos tener un resultado electoral similar al de Ecuador, de manera que es lo que en términos generales se puede percibir a nivel regional, es que la tendencia hacia ubicar a la democracia como el elemento más importante en la aspiración y el interés de los pueblos se va fortaleciendo. O sea que el círculo, llamaríamos así como el círculo chavista, que es donde está Cuba, Venezuela, Argentina con el actual gobernante Kirchner, que prácticamente en Argentina se percibe como prácticamente una especie de un gobernante muy sometido a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, más el gobierno de Bolivia, que no estamos muy seguros, no estoy muy seguro que en la OEA va a tener el mismo comportamiento que tuvo el gobierno de Evo Morales. Todavía no se ha sabido, sin embargo, hay señales en el gobierno boliviano que el actual presidente Arce quiere jugar su propio perfil. No sabemos cuál es, sin embargo, en la discusión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a todo el mundo sorprendió el voto negativo contra el gobierno de Nicaragua de Ortega, de México y de Argentina. Y si sumamos México, Argentina y Brasil, prácticamente tenemos los tres países más grandes de América Latina, y prácticamente están en la misma línea de apoyar una salida democrática con elecciones libres y transparentes, lo cual significa que en pleno respeto de las libertades individuales y de respeto también del conteo de votos, porque lo que vimos ayer en Ecuador para mucha gente sorprendió. Ellos el resultado electoral lo transmitieron en tiempo real, o sea, cuando el acta del centro de votación se envió hacia el Consejo Nacional Electoral ecuatoriano, en ese mismo acto, el acta era subida a la pantalla de la página web, de tal manera que todo mundo podía darse cuenta cómo estaba comportándose el voto. Y eso es lo que los pueblos de América Latina aspiran, y obviamente el pueblo de Nicaragua quisiera que los votos se contaran de manera transparente. Y yo creo que este resultado que hubo en Ecuador, de cierta medida, es un incentivo y también una señal muy importante que no se puede soslayar respecto a lo que América Latina espera de que ocurra en Nicaragua en el mes de noviembre. Dice Río. Vientos de cambio están soplando muy fuerte y en todas las direcciones. Veamos, para terminar un poquito el capítulo del Perú, un reporte también de la televisión española sobre el conteo. Hay una gran diferencia entre un proceso, el ecuatoriano y el peruano, precisamente con lo que señalabas. El conteo para los resultados en la elección ecuatoriana ha sido prácticamente acta por acta y ha sido en tiempo real. Y además, de manera muy civilizada, diríamos, los contrincantes, ¿verdad?, se reconocieron en el otro la victoria. Y se generó una gran expectativa, pues, a nivel de La Habana, a nivel de Caracas y a nivel de Managua, cuáles iban a ser los resultados. Prácticamente los resultados les son adversos a estas tres capitales, en tanto ahí está el poder que esperaba que el correísmo se asentara nuevamente en el Ecuador. Veamos un reporte sobre el caso del Perú, donde todavía pues nos sentimos, digamos, una sensación de desasosiego, ¿verdad? Porque no tenemos todavía los resultados, no hay resultados de esa elección. Adelante con el video.
panorama incierto que podría tardar hasta un mes en esclarecerse. Las elecciones del domingo en Perú mostraron un panorama fragmentado, en el que ninguno de los postulantes llegó a la quinta parte de los votos. El profesor de izquierda radical Pedro Castillo, que hasta hace unos días no figuraba entre los candidatos con mayores opciones, lideraba la votación con un 16%, tras el conteo de poco más de la mitad de los sufragios. Entre quienes también aspiran a uno de los dos lugares en el balotaje, aparecían con chances el economista de derecha Hernando de Soto, el empresario ultraconservador Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori, hija del encarcelado expresidente Alberto Fujimori, todos con menos del 14%. Los peruanos, que han tenido cuatro presidentes desde 2018, acudieron a las urnas a elegir un nuevo mandatario entre 18 candidatos sin ningún favorito, mientras la pandemia de coronavirus no da tregua al país. La última palabra sobre quienes van al balotaje la dará el Jurado Nacional de Elecciones, cuyo presidente estimó que esto sucedería durante la primera semana de mayo. La segunda vuelta está prevista para el 6 de junio, y quien resulte electo asumirá el poder el 28 de julio, día en que Perú conmemora el bicentenario de su independencia. A ver, siguiente. Siguiente, por favor. Ese es el panorama que nos está presentando Perú en este caso. Hugo, en el caso concreto del Ecuador, estas tres capitales, ¿verdad? La Habana, Caracas y Managua esperaban unos resultados diferentes. ¿Cuál crees vos que sea la tendencia a nivel continental? ¿Se está dando un cambio, un viraje real hacia procesos democráticos? Para mí que sí. No hay un retorno, no hay un regreso hacia la derecha y también no hay un incentivo hacia gobiernos ideológicamente de izquierda. Creo que esta revolución de la comunicación, de la información, del uso del Internet, está haciendo que los pueblos se informen más y mejor. Ya, como decimos en Nicaragua, no se chupan el dedo, ya cualquier cosa que figure en los medios de comunicación es sabido con muchísima antelación, de manera tal que eso es cuando lo llevamos a nivel latinoamericano, la percepción que hay es que en muchos casos, por ejemplo, emisoras transmisoras como CNN parecieran que fueran canales locales porque desarrollan una labor de informativa con tal dinamismo que de alguna manera enlazan el interés regional y se percibe la sensación de que todo el mundo está pendiente y en efecto, América Latina está pendiente de los cambios que se den, aun cuando cada país tiene su propia realidad y su propio problema y su propia necesidad, hay un marcado interés y preocupación porque América Latina alcance mayores y mejores niveles de salud, de educación, de desarrollo y una mayor exigencia hacia los gobiernos. Y me parece a mí que esa es la tendencia general. Lo podemos ver en el caso de Bukele. Ese mensaje que mandó el pueblo salvadoreño prácticamente de un respaldo tremendo a Bukele después de una fuerte campaña contra él, incluso aprovechando algunos errores que cometió Bukele, te manda una señal. Y la señal es, queremos gobiernos eficaces, queremos gobiernos transparentes, queremos presidentes que se comuniquen con los pueblos, queremos gobernantes que nos entiendan, que nos escuchen y que nos den respuesta. De manera tal que esa tendencia se va a ir imponiendo. Y pudiéramos decir que en los casos de Centroamérica, esa tendencia se va a hacer mayor porque el impacto de Bukele va a hacerse sentir probablemente en otros países, incluso de América Latina. Entonces, ese mensaje de gobernante conectado con la población, ¿sabes a lo que me refiero? Conectado, un gobernante conectado con la población es lo que los pueblos exigen, porque así como el Bukele manda su tweet, recibe tweet. Y eso es lo que creo que es la tendencia
que se va a ir imponiendo. En este sentido, un gobernante que esté lejos de la tecnología, que esté lejos de la interacción con su pueblo, va a ser un gobernante cada vez más aislado y, o va a ser un candidato cada vez más aislado y probablemente va a terminar rodeado de gente que solamente le dice lo que quiere escuchar, porque esa es la tendencia del poder, es centrífuga, en el sentido de que el que no coincide con el círculo inmediato de poder, inmediatamente es pasado al círculo siguiente. Y esa tendencia no es de ahora, es de hace 10.000 años, pues, pero digamos, la tecnología, el desarrollo de las comunicaciones, eso hace que poco a poco se vea es con más sensibilidad, con más cercanía. Pero también, Hugo, yo te decía que se avizoran vientos que están soplando en muchas direcciones en el continente. Cuba no es la excepción. Cuba ya ha mostrado una ansiedad por un cambio político en la isla. Hay canciones que están calando profundamente en la conciencia del pueblo cubano. Hay marchas que están demandando un cambio sustancial en Cuba. Y hay también el grupo de los artistas, ¿verdad?, que ha sido sumamente beligerante. Esto aunado con el efecto de la comunicación, que yo creo que sí, tienes razón, en el sentido de que está influenciando y está marcando el paso en los cambios de América Latina, ¿verdad? ¿Cómo queda en todo esto, digamos, el socialismo del siglo XXI? Tengo muchas preguntas. ¿Se terminó el correísmo en el Ecuador? ¿Cómo se avizora una salida política? ¿Vos avizorás una salida política en Cuba? Adelante, Hugo. Déjame decirte, yo creo que el candidato perdedor en Ecuador, Arauz, demostró ser muy inteligente porque aceptó la derrota justo en el momento políticamente adecuado para trascender su condición de ser un títere de Rafael Correa. Correa está prácticamente enterrado como figura política, aparte de que tiene deudas pendientes con la justicia. Lo que quedó marcado ayer con la aceptación de la derrota en términos muy elegantes y democráticos significa que Arauz prácticamente se convierte en el nuevo líder de la oposición y prácticamente manda a Correa a la historia. Ya Correa no puede aparecer como el líder. Ya el líder ahora es el líder de la oposición, de ese voto de más de 40%, es Arauz. Y eso yo creo que el equipo de Arauz lo está asesorando bien, en el sentido de que ya no se puede hablar de un líder mesiánico como Correa, sino que prácticamente estamos hablando de una renovación de un líder que hizo mucho énfasis en su vocación democrática. Eso es muy importante porque ese mensaje también llega a La Habana y también llega a Venezuela y también viene a Nicaragua, por supuesto. En el caso de Venezuela y Cuba, que tienen panorama un poco diferente al de Nicaragua, en el sentido de que ambos son gobiernos que prácticamente y de manera más grotesca han recurrido a todo para efectivamente no permitir una salida civilizada. Creo que la tendencia es obviamente a un mayor deterioro. Realmente en la población cubana ha demostrado que ya perdió el miedo. Lo que pasa es que Cuba es una isla y aparte de eso, es una sociedad militarizada, es una sociedad donde la gente incluso desconocía muchas cosas que está conociendo ahora gracias al Internet. Y en el caso de Venezuela lo que hay es un fenómeno todavía más complejo, porque Venezuela es un fenómeno donde el riesgo alto que hay es que los grupos armados irregulares, unos irregulares porque son grupos armados colombianos que se han asentado en Venezuela y otros con el consentimiento de las Fuerzas Armadas venezolanas, y otros son grupos
armados del chavismo que se han ido de las manos del control del chavismo y que la única manera de controlarlos es prácticamente no meterse con ellos y dejarlo que hagan lo que a ellos les conviene. Entonces, en este sentido, la principal tragedia de Venezuela es que las Fuerzas Armadas han sufrido un nivel de deterioro que en algún momento va a llevar a un caos total, porque hay regiones militares donde prácticamente los jefes militares se han vuelto caudillos políticos también, porque Chávez y ahora Maduro, todavía con más razón, han cometido un error estratégico grave que ha sido prácticamente, para mantener la lealtad de las Fuerzas Armadas, dejarlos que se encarguen de el control de todo lo que es contrabandeable. Todo lo que es contrabandeable. Y hablemos que ahí se contrabandea oro, se contrabandea petróleo y alimentos y también droga. Justamente el problema principal que hay en el estado de Apure es un problema de disputa por el control, por llamar así, por el control del punto de pase de la droga. Y ahí están interviniendo grupos irregulares cercanos a uno y cercanos a otro. Entonces hay una tierra en donde prácticamente hay un caos. Y no solamente en Apure, sino que hay otras áreas, hay otros estados donde prácticamente los poderes políticos fáctico más importante son los grupos armados, los caudillos regionales armados. Entonces, no se parece mucho a Somalia, pero se parece algo a Somalia, solamente que en unas circunstancias muy tropicales, muy al estilo del Caribe, donde hay mucha plata, a diferencia de Somalia, que había mucha miseria, mucha pobreza, mucha hambre. En el caso de Venezuela, lo que hay es muchos recursos, mucha plata, mucho tráfico de todo, pero lo que hay es un tremendo caos en el país y obviamente existe una tremenda preocupación porque no se sabe exactamente cómo va a ser la salida, porque ahí no están programadas ni elecciones, a diferencia de Nicaragua, porque ya tiene una fecha establecida. En el caso de Venezuela no hay nada. Y hay un gobierno reconocido internacionalmente y hay un gobierno de facto que controla el país al mismo estilo de lo que las maras salvadoreñas controlaban su territorio. Un gobierno maleno. El caso este que estamos viendo nosotros, ¿verdad? ¿Será posible que en el menor tiempo posible se puedan estar, puedan los pueblos del continente estar saliendo de estos gobiernos autoritarios o dictatoriales? Te lo hablo en el caso de Cuba. Cuba ha logrado sortear muchísimas crisis. Han pasado no sé cuánto, ya perdí la cuenta de cuántos presidentes norteamericanos han pasado, y los hermanos Castro ahí estuvieron. Y ahora han puesto pues prácticamente a un títere que, pensando que iban a lograr hacer una transición, ¿verdad?, hacia una apertura. ¿Te acordás que empezaron a dar permisos para que la gente pudiera insertarse a un modelo de economía un poco más abierta? Pero que eso es imposible ahora. Lo están persiguiendo, no dejan que la gente pueda desarrollar sus propios negocios. El cuentapropismo está prácticamente prohibido en la isla. Entonces te pregunto eso, ¿verdad? Y quiero contrastarlo con la otra tragedia que estamos viviendo los centroamericanos. El Triángulo del Norte, que va a ser o ya está dentro de un plan de asistencia del gobierno de los Estados Unidos con financiamiento precisamente para generar inversiones y retener la migración de estos pueblos hacia los Estados Unidos. Ahí está el caso del niño, ¿verdad?, que deambulaba y fue encontrado por agentes de la migración norteamericana. Casos dramáticos como esos, ¿verdad?, se viven a diario, y los nicaragüenses siguen emigrando. ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Cómo ves este panorama? Mira, en el caso de Cuba, los cubanos han atravesado distintas crisis. 10 presidentes de Estados Unidos prácticamente han pasado, y
y el gobierno sigue atrincherado, porque eso es la verdad. Cuba no es un gobierno, es un gobierno atrincherado en posiciones que ya prácticamente todo el mundo reconoce como arcaicas. ¿Qué es lo que pasa? Que los cubanos están metidos en su trampa, en una trampa en la cual de alguna manera ellos pensaron salir. Y su último esfuerzo fue establecer un contacto con los chinos para que los chinos le dieran la mano, reemplazaran a Chávez después de que se acabó el suministro de los venezolanos, o mejor dicho, disminuyó sensiblemente la ayuda venezolana. ¿Y qué es lo que pasó? Que los chinos, en fin, Raúl Castro hizo un viaje a Pekín con una gran cantidad de empresarios extranjeros establecidos en Cuba y una gran cantidad de funcionarios, y los chinos lo recibieron, le dieron buen trato, pero cuando quisieron hablar de cuestiones políticas e ideológicas, los chinos le dijeron: hablemos de negocio, que algo así como no tenemos tiempo, las cosas son así, son diferentes. Y tengo entendido por la información que tuve acceso que Raúl se molestó porque en la segunda reunión que tuvo con la dirigencia del Partido Comunista Chino, la conversación giró en torno a posibilidad de negocio y solidaridad, ni cooperación sur-sur, ni nada por el estilo. De manera tal que Raúl regresó a La Habana muy descontento, y desde ese entonces la relación con los chinos prácticamente se enfrió, porque de una u otra manera los chinos se jugaron la opción de abrir la economía para sobrevivir. En el caso de Cuba, el temor que tiene Raúl y que ha tenido todo el establecimiento político cubano ha sido que si ellos se abren económicamente, obviamente eso va a generar unas expectativas de políticas que van a llevar también a una gran expectativa democrática. De manera tal que abrir un portoncito va a significar prácticamente eliminar las puertas. Entonces, la vía china en Cuba está descartada a cómo los cubanos, a cómo el gobierno cubano lo ha descartado, porque saben que esa vía prácticamente sería la salida de ello o el cambio total. Pero también tenemos que recordar que en Cuba, aun cuando no se mencione ni se diga que hay lucha política, debemos estar claros de que en Cuba hay lucha política, hay puja política por el poder, y que al igual que en otros lados, en Cuba la familia Castro acumula poder, y acumulan poder los militares cercanos a la familia Castro, y que también, así de la misma manera que estos sectores acumulan poder, también hay grandes sectores descontentos. Y la otra tragedia es también en Cuba los niveles de pobreza y los niveles de miseria y los niveles de desesperación cada vez son mayores y cada vez son más evidentes, de manera tal que hasta en Cuba es posible escuchar o esperar un estallido. Lo que los artistas están haciendo es algo que históricamente siempre pasa. Siempre los artistas van a la cabeza de las expectativas de los pueblos, porque son los que tienen la sensibilidad mayor, que permiten expresar ese malestar que mucha gente no lo hace por temor. Los artistas tienen la ventaja de que muchas veces no tienen temor para expresar ese malestar, y a veces tienen la genialidad de expresarlo de la manera más sutil para que el pueblo lo interprete también de esa manera. Por otro lado, en el caso de Centroamérica, paradójicamente Nicaragua, que es el país que tiene menos migración hacia Estados Unidos, dejó en evidencia con la aparición de este niño que andaba perdido y que ahora se sabe que fue secuestrado, el hecho de que de la misma manera que Venezuela, que Guatemala, El Salvador y Honduras son países que tienen grandes migraciones por problemas de gobernabilidad y problemas de democracia, de falta de democracia, de gobernabilidad democrática, por llamarlo así. Nicaragua también es una amenaza, y ya la aparición de este niño también levantó disparó las alertas acerca de qué podría pasar en Nicaragua si las elecciones de noviembre
no respetan los resultados ni se llevan a cabo de la manera como la comunidad internacional espera. Y en el caso concreto de Estados Unidos puede estar muy preocupado que si no hay una salida democrática a la crisis que vive Nicaragua, esos niños que aparecieron, ese niño que apareció en la frontera con entre México y Estados Unidos, se multiplique por miles. Y eso sí, para ellos sería muy grave, porque paradójicamente lo que hasta el momento los norteamericanos han demostrado es que el tema migratorio ocupa una prioridad un poco mayor que el tema de la democracia. Pero cuando el tema de la migración se equipara a la importancia del tema de la democracia, entonces ahí creo que vamos a estar en presencia de un cambio muy importante. Quiero poner una nota que es del Departamento de Estado, el enviado especial del Departamento de Estado para el Triángulo del Norte, el señor Ricardo Zúñiga, se reunió con los involucrados en el tema del combate a la corrupción y transparencia. Y así también pues abordó el tema de la migración irregular. Veamos el video para que después nos hagas tus comentarios, Hugo. Que el gobierno de los Estados Unidos se enorgullece por apoyar el trabajo de las ICIES y la Fiscalía. Están haciendo esto con una donación de más de 2 millones de dólares. Este es parte de nuestro compromiso. Ricardo Zúñiga, enviado especial de la administración Biden para el Triángulo Norte, en su visita a este país, dio a conocer el apoyo que tendrá la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador, conocida como CICIES. Queremos apoyar al gobierno de El Salvador en sus esfuerzos de romper el ciclo de corrupción. Aplaudimos también a los otros actores de la sociedad civil, de la iniciativa privada y a todos los ciudadanos salvadoreños comprometidos con la transparencia y de fortalecer un CICIES independiente. En su agenda, el diplomático se reunió con Ronald Ochaeta, comisionado de la CICIES, Raúl Melara, fiscal general de la República, y Brendan O'Brien, encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador, quienes también abordaron el tema de la corrupción. Para la CICIES es importante unificar esfuerzos con todos los sectores para fortalecer a las instituciones salvadoreñas y que puedan transparentar el uso de los fondos públicos, así como poder perseguir y sancionar actos de corrupción. Tenemos claro que la opacidad, corrupción y ausencia de rendición de cuentas de funcionarios públicos no distingue nacionalidad, color político, temporalidad, ni tampoco ideología. Vamos a ser aliados de todas las instituciones en el combate a la corrupción. Vamos a ser aliados del gobierno de la República en el combate a la corrupción. Pero sobre todo, vamos a ser aliados de la gente en el combate a la corrupción. Durante la mañana tuvo otra reunión con el fiscal general Raúl Melara, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Armando Pineda, el presidente del Tribunal de Ética Gubernamental, Néstor Castaneda, el presidente de la Corte de Cuentas de la República, Roberto Anzora, y la Procuradora General de la República, Miriam Aldana, y el presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública, Ricardo Gómez, quienes forman parte del Grupo de Trabajo Interinstitucional Anticorrupción de El Salvador. El delegado también se refirió a la migración y dijo que los actos de corrupción también inciden para que la población pueda migrar a otros países y de esta manera buscar mejores oportunidades. Es por esta razón que se le debe de prestar estricta atención a este tema, para evitar que se siga generando este tipo de hechos. Las consecuencias impactan de manera desproporcionada a la población más vulnerable, a hombres y mujeres y niños que inmigran a otro país en búsqueda desesperada por sobrevivir y por tener un futuro. La prevención es el eje central para un gran cambio. Eso es lo que ocurrió hace unos días en El Salvador, pero también ocurrió en Honduras y en Guatemala. Y entonces, si por la víspera se saca el día y juntamos este gran movimiento que está realizando ahí con la Ley Renacer, que es la iniciativa bipartidaria que va a poner en jaque específicamente al gobierno del dictador Ortega. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí, Hugo? Estamos hablando de que el mensaje que se percibe es que Nicaragua puede ser incorporada a los países del Triángulo del Norte
por el tema de la democracia, pero también por el tema de la migración. O sea, si los Estados Unidos ven un poco diferente el caso de Honduras, Guatemala y El Salvador por el flujo migratorio grande, altísimo, que hay. Pero además de eso, que ese flujo está sustentado en un problema de gobernabilidad producto de la corrupción y también producto de fallas en la democracia. Obviamente que el mensaje del resultado de las elecciones en El Salvador es tranquilizador para los norteamericanos, porque eso indica que puede ser efectiva la política de ellos de apoyar la lucha contra la corrupción para evitar que a su vez los flujos migratorios se incrementen hacia ellos. Entonces, Nicaragua ha estado al margen de eso, pero Nicaragua podría correr el riesgo de ser incorporado a los países del Triángulo del Norte por el tema de la falta de transparencia en la rendición de cuentas del presupuesto general de la República, en el mal uso que ha habido durante muchos años acerca de la cooperación internacional venezolana, etc. Entonces estamos ahí en una situación en la cual, en mi opinión, el gobierno de Ortega tendría que dar alguna señal más seria para que para no ser incorporado al grupo del Triángulo del Norte. En otras palabras, mandar un mensaje de que unas elecciones transparentes pueden evitar o impedir el flujo migratorio y permitir el retorno de los nicaragüenses que están exiliados. Todo eso podría permitir que los norteamericanos perciban que Nicaragua puede tener un tratamiento diferente al Triángulo del Norte. Pero ser incorporado al Triángulo del Norte sería sería realmente un golpe político muy fuerte, porque justamente lo que Bukele está haciendo es buscando cómo salir de ese tratamiento especial, conseguir la ayuda, consolidar sus instituciones y buscar una solución a los salvadoreños dentro de El Salvador. En el caso de Honduras y Guatemala, el problema es peor, porque el problema es más difícil, porque allí, digamos, de alguna manera el narcotráfico está más vinculado a las estructuras de poder, y de alguna manera Bukele ha logrado distanciarse de eso a través de una serie de políticas de transparencia. Entonces, aquí el elemento de transparencia, de lucha contra la corrupción, son prácticamente transversales a lo demás, como es la democracia, como es las libertades y como es el respeto hacia la hacia los derechos de las personas. Porque en el fondo el mensaje es, los americanos, el mensaje que mandan es: queremos que los ciudadanos puedan vivir en paz en sus respectivos países para que no tengan que venir en flujos inmensos hacia acá. Y ese es, digamos, en cierta medida, de algo que se ha beneficiado el gobierno de Daniel Ortega, en el sentido de que los flujos migratorios no han sido inmensos. Sin embargo, desde abril del 2018 se incrementaron, y con este caso del niño perdido volvió a colocar el tema migratorio en la palestra, y como estamos en un momento sensible, que es un momento electoral, no es inocente el hecho de que el día de hoy la Asamblea Nacional, de manera muy apresurada, haya anunciado la apertura de la discusión de las reformas electorales y el nombramiento y el cambio de magistrado, porque si algo está claro es que se necesita que el órgano electoral recupere algo de confianza, y también que se reforme la ley electoral para que pueda, y eso tiene que ir de la mano con el restablecimiento de las libertades ciudadanas y el retorno de los exiliados, la liberación de los presos políticos, porque de lo contrario, el riesgo que hay es que Nicaragua comience a ser visto, y puede darse el siguiente escenario: que Bukele, gracias a sus éxitos, comience a tener un trato diferente,
y que el Triángulo del Norte comience a ser Guatemala, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Ya no triángulo, pero sí en el sentido de que el grupo de países complicado sea Guatemala, Honduras y Nicaragua. De manera tal que esa circunstancia sería realmente muy, muy lamentable para Nicaragua, obviamente para el gobierno. Políticamente sería una situación desastrosa. Y bueno, uno como analista político siempre se imagina que el gobernante tiene gente que le diga, mira, esto nos va a salir mal, hay que cambiarlo. Si hoy hay alguien en el entorno de Daniel Ortega que le diga, mira, la estamos paseando. Ya no, esa gente como Bayardo Arce, como Micho Marenco, que lo decían de una u otra manera en broma, ya hasta donde entiendo no están. Bueno, Micho lamentablemente ha fallecido y Bayardo Arce pues no está, hasta donde yo entiendo, en el entorno inmediato, pero eso es, hasta cierta medida, es una tremenda debilidad de Daniel Ortega. No contar con gente que le diga las cosas tal como son. Porque ese es el... Va haciendo el esfuerzo, ¿verdad? Para tratar de abrir los sentidos. Pues. Muchas gracias, Hugo, por tu participación. Gracias, espero tenerte en otra oportunidad para que analicemos siempre la política externa en el continente. Gracias a ustedes, amigos, por haber estado en sintonía de nuestra plataforma. Tengan ustedes el mejor de los días. Adiós, sobrino. Adiós, tía Maruca. Adiós. Entonces, toma la idea. Este negocito ha sido el sustento de mi hogar por más de 20 años. Así he podido sostener a mi familia, pagar la luz, pagar el agua, pagar la escuela y comprar la comida. El secreto está en la confianza que le doy a mis clientes. Buena pesa, buenos productos y el vuelto completito. Esa misma confianza es la que yo necesito para las elecciones que dicen que vienen. Si yo puedo dar el vuelto completito, yo también quiero que me respondan igual. ¿Qué te quiero decir? Pues que yo quiero que esas elecciones sean transparentes y bien pesadas. O sea, bien vigiladas y con reglas bien claras.